Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Dibujar y Crear. Esta vez vamos a dibujar a Harlock, Capitán Harlock. Es un pedido de suscriptor de Harlock. Él me pidió que hiciera este dibujo y bueno, aquí está el dibujo, ¿ok? Se lo debía, hace bastante tiempo me lo estaba pidiendo y pues bueno, aquí pude sacar tiempo para hacerlo. Primero, pues bueno, estoy haciendo el sketch, como siempre. Algo muy básico. A veces los sketches más básicos, como que no sé, uno está como desconcentrado, no sé, y se le complican a uno un poco más. Pero bueno, traté de hacer algo muy, muy básico, hacerlo como en una pose, pues muy tradicional de él, ¿cierto? En todas las fotografías, siempre, casi siempre lo muestran así, parado. Y bueno, en este caso voy a tratar de poner la espada en su mano y en la otra mano, pues vamos a ver qué se hace. Primero que todo, pues bueno, cuadrar lo que es el sketch. Como ustedes vieron, ubiqué más o menos lo que es la figura humana así de una forma muy simple. Lo que es el pecho. Primero dibujando pues una bolita para el tórax, para la caja torácica. Luego otra bolita para ubicar más o menos la pelvis, al mismo ancho, más o menos. El hombre, pues el hombre más contrecho. Las mujeres, las caderas sí más o menos pueden estar como a la par de la clavícula más bien, que es un poquito más amplia, pero el hombre sí es un poquito más, tiene más angosta lo que es la pelvis, ¿no? De todos modos creo que me quedó un poco bien, me quedó bastante delgado el personaje, pero bueno, en fin, el sketch, pues bueno, como les digo siempre, hay que cuadrarlo muy bien, tratar de pues borrar todo lo que sea necesario y cuadrar y volver a borrar y volver a hacer y irlo dejando definido de una vez. En este caso estoy haciendo un sketch tratando de dejarlo lo más definido posible para luego puedes pasar al entintado. Entonces muchas veces yo lo hago y lo hago un poco más como un bosquejo más simple y a la hora de ir entintando ya voy haciendo muchos detalles. Esta vez voy a dejar muchos detallecitos para la hora del entintado, pero estoy tratando de hacer un sketch pues bastante definidito, bastante definido. Hago pues, hacemos el cabello de Harlock, más o menos así clásico. Voy a tratar de oscurecer bastante esa parte de lo que es la cabeza, el cabello, para dejarle como el rostro cubierto a un lado y ponerle como ese poco de misterio, ¿no? Que vuelve al personaje. Estoy mirando alguna referencia solamente pues para mirar cómo es que es el traje de él. Entonces logré colocar esa no sé cómo se llame ese tipo de camisón que él tiene, como ese chaleco que tiene con ese cuello y por debajo de ese cuello está la capa. Entonces eso es lo que más o menos he ilustrado. Yo había hecho al principio acá en el lado, en las mangas, pues había hecho ese velo como todo unido, pero ya en los lados lo que hice fue dividirlo, como si fuese una tela con un cortecito allí. Coloco algo de armaduras que él tiene en las piernas, esas como esas, eso hace parte de la armadura de él, como unas protecciones, ¿cierto? En los brazos, pues bueno, los brazos son de, todo está recubierto de cuero, su traje es de cuero totalmente. También ya hicimos el sketch de lo que es esa parte, como ese chaleco que tiene, y es un chaleco como, es una armadura, ¿no? Color dorado. Y bueno, entonces ya finalizando con el sketch, lo que tiene que hacer es concentrarse y después de tener el esquema, ir haciendo detallecitos poco a poco, ir cuadrando detallecitos de todo el sketch. Entonces ahora lo que hago es comenzar a renderizar un poco con este Artline 0.5. Esta vez estoy haciendo otra vez un render, un entintado así como un poco desordenado. No sé, me nació hacerlo, a veces me gusta hacerlo como un poco más perfecto, así como hice a Cauliflam, que le hice un poco más exacto. Y este, pues estoy haciendo así un poco más desordenado. Voy a comenzar a renderizar lo que es la ropa negra de cuero, dejando los espacios, lógicamente, del cráneo que tiene pintado pues
en su traje. En algunas partecitas me equivoqué y por donde pasaban los huesitos pinté negro, me estaba equivocando. Y no, por donde pasan los huesitos tengo que dejar blanco. Miren que también estoy haciendo un borde muy delgado, dejando unas líneas blancas de forma vertical. Y pues esas son como las costuras, ¿no? Las costuras que tiene el traje. Entonces por eso estoy dejando esas líneas. Aquí estoy tratando, haciendo pues lo que son las piezas metálicas de la armadura que él tiene, del traje. Y tratando pues de hacerlas como con el mayor volumen posible, ¿no? Haciendo los bordes y todo eso. Lo bueno de rellenar toda esta parte con marcador, la parte negra, es que después le puedes hacer detalles, ¿no? Le puedes colocar una iluminación, porque puedes pintar con lápiz de color encima, también con un lápiz gris, puedes hacer detalles, brillos, dobleces de la ropa y todo eso. Se pueden hacer muchas cosas sobre el marcador negro. Aquí hago el boceto rápidamente de lo que es pues las hebillas, las correas. Este tinta lo estoy haciendo, o sea, es un dibujo bastante, bastante boceteado, mejor dicho, por decirlo así. No es un dibujo pues con todo lujo de detalles, sino que básicamente es un boceto. Y bueno, aquí estoy utilizando esta plumita que se llama, es un Pentel Pocket. Muy, muy chévere, hace días no la utilizaba y es perfecta para entintar y para rellenar todas estas áreas con la brochita. Y hay quienes dibujan solamente con ese pincelito, ¿no? Con esa brochita, y es magnífico. Bueno, ahí hago lo que es los detalles más o menos del guante, con esas rayitas como para darle una estructura a ese guante. Más o menos un sketch muy rápido de lo que es el arma de Captain Harlock. Para eso miré una imagen que había del arma. Y es como una imagen coleccionable, ¿no? Es como un coleccionable, entonces de ahí más o menos me guié para hacerla. Es un arma pues así ambientada pues como estilo clásico, ¿no? Antiguo. Clásico, no, más bien antigua. Bueno, aquí al final voy a hacer como sketch, dejo como incompleto siempre mis dibujos a la parte de abajo. Trato de renderizar más que todo la parte principal. Estoy haciendo líneas muy irregulares, como pueden ver, líneas irregulares y haciéndolo un poco, tratando de dejar como la mayor cantidad de detalles, ¿ok? Entonces, esta es la parte de la capa. Voy a pasar la capa por la parte de atrás y para pintar el fondo lo de adentro, pues rojo, ¿ok? Voy a utilizar unas acuarelas que tengo hace mucho tiempo guardadas. Son unas acuarelas que hace mucho tiempo compré y nunca las he probado. Son unas acuarelas que compré en China. O sea, las encargué, pues las compré de China y me llegaron. Muy económicas, súper económicas. Y vienen en tubitos. Y hace mucho tiempo las utilicé. Las probé, pero no las había probado bien, bien, bien. Y las voy a probar en este dibujo. Bueno, las probé en este dibujo. Y quiero comentarles que son muy buenas. O sea, son realmente buenas, ¿verdad? Me funcionaron pues muy parecido a lo que son las Winsor & Newton. Sí, realmente muy buenas esas acuarelas y son económicas. Entonces, definitivamente he decidido que voy a ver si encargo bastantes de esas acuarelas, si todavía las puedo conseguir para tener disponible para ustedes. Vamos a ver. Entonces, esa es la idea. Como ya les había comentado, pues pienso poner una página de Facebook, traer papel y traer para lápices y algunas cositas para ponerlas a disposición de todos ustedes. O sea, más que todo, pues los que estén aquí en Colombia. Pero yo puedo hacer envíos y entonces voy a incluir esas acuarelas que trabajan bastante bien. Estas son las acuarelas y me gustó mucho el tono amarillo que hay y el rojo que hay en estas acuarelas para crear el tono piel. Me parece que ese tono piel me quedó mejor que el que he creado con las Winsor & Newton. Entonces trabaja muy, muy bien y lo increíble es lo económicas que son. Bueno, yo recuerdo que son muy económicas, no sé ahora cómo estarán, no las he mirado, realmente no recuerdo el precio, voy a mirar otra vez, pero pues tengo la idea de que son económicas. Vamos a ver. Bueno, entonces sigo como con este café, es como un ocre. Entonces con esta parte, pues las partes que son de cuero más que todo, ¿no? El cinturón, los guantes, estos estuches de la espada, de la funda de la espada, la funda de la pistola,
Aquí también estoy utilizando muy suavemente lo que es el gris. Bueno, es un poquito de negro combinado con azul. Y por eso me hace tonito como un gris tirando azul, ¿no? Muy aguadito. Quise ponerle un poquitico de eso al cráneo que tiene en el pecho para darle como un poquito de volumen. Aquí estoy pues pintando lo que son los bordes del traje, los bordes amarillitos, como todo está bordeado como por un metal, ¿no? O por una cinta dorada. Entonces, es lo que estoy pintando ahí en esa parte. Ahí, como ustedes ven, esta parte del pecho que es donde está más impactando más la luz. Entonces estoy pintando con el lápiz de color gris para aclarar un poco esa parte muy suavemente y le damos un poco de luz, ¿no? A esa parte negra, a todo lo que es la parte negra del traje. Igual miren que allá arriba en la parte de la armadura más o menos coloqué la sombra, hice una sombra que produce pues esa, como esa, ¿cómo se puede decir? Esa bufanda que él tiene produce una sombra, la hice, también hice la sombra acá en las estructuras, en esta parte de la armadura, en las rodillas, y también lo hice en la parte de los guantes, ¿ok? Como pueden ver esa sombra. Bueno, aquí probé una técnica diferente, como ustedes pueden ver, estoy rayando con un bisturí lo que es el pastel y me funcionan las mil maravillas, muchísimo mejor que estar rayando con el pastel, porque yo estaba pintando con el pastel y por muy suave que le haga, el pastel queda, o sea, queda el papel rayado, el pastel no es tan blando. Bueno, como no es como el grafito, entonces miren que con esta técnica me quedó mucho mejor haciéndolo así, raspándolo. Se pueden hacer cosas fantásticas. Aquí traté de hacer como la nave de él. Pude haberle puesto mucho más detalle, haberla hecho muy chévere. Miren, es una técnica que nunca había probado, pero me funcionó perfectamente. Lo que pasa es que la dejé así, la dejé un poco sketch. No quise hacerle más detalles, pero de haberle hecho más detalles poco a poco, hubiese podido hacer un efecto muy, muy chévere y haber hecho que la nave se vea como desenfocada, ¿no? Para darle como un poco de realce al personaje que está acá enfrente. Pues en este caso el Capitán Harlock. Pero más o menos lo hice, más o menos lo hice, pero me funcionó. Chévere, nunca lo había hecho y ya sé que para la próxima se puede trabajar de esa manera el pastel y funciona súper bien. Ahora con el lapicero de gel lo que estoy haciendo es unos detallecitos, algunos brillos, algunas luces altas y listo. Con eso terminamos nuestro sketch del Capitán Harlock. Espero que les haya gustado. No es el mejor dibujo, pero bueno, allí vamos. También hice un poquito de detalles con lápiz de color, ¿no? Entonces espero que les haya gustado. Por favor, déjenme todos los comentarios que deseen en la parte de abajo. Les agradezco muchísimo por acompañarme. Nos vemos. Chao, que la pasen bien.